So a funny story that has happened to me is una historia chistosa que me ha sucedido. I'm part of the camera production team. Soy parte del equipo de cámaras. And we have to track whenever the pastor moves from side to side. Y tenemos que siempre seguir al pastor si se mueve de aquí a allá. And I have the tendency to move my body when they move from side to side. Usualmente yo muevo mi cuerpo cuando muevo la cámara. And I was so focused one time. Y estaba tan enfocada un tiempo that I moved too much to the left. Que me moví tanto a la izquierda. And I was no longer on the podium. Que ya no estaba en el piso. And I completely fell off. Y me caí completamente. But you know, I was filled with the Holy Spirit and just serving the Lord at that Pero moment. Pero estaba llena del Espíritu Santo en ese momento. So I grew up in a very broken family. Nací en un hogar muy roto. And I grew up very alone a lot of the time. Crecí también muy sola la mayoría de las veces. So when I came to church for the first time, cuando vine por primera vez a la iglesia, I was about 14 years old. Tenía como 14 años. And I came all by myself, no parents. Y vine sola sin mis padres. And I was invited by a family member. Me invitó un miembro de mi familia. And I didn't know what to expect. No sabía qué esperar. But I had this burden of loneliness and isolation. Pero tenía esa carga de aislamiento. I would always try to find ways to fill that void. Siempre quería llenar esa soledad. And when I found Centro de Vida, I was able to find my own family here. Y cuando encontré Centro de Vida, encontré a mi propia familia. I was welcomed with open arms. Me recibieron con brazos abiertos. All my family I consider my family all my friends here that I established a friendship over 10 years of being at Centro de Vida. Considero mi familia a los amigos que adquirí aquí en Centro de Vida ya cerca de 10 años. And the most important thing is I found God's love. Lo más importante que encontré el amor de Dios. To fill that lonely void that I once had, but no longer do. Llenó ese vacío que tenía y que ya no lo tengo de soledad. Oh, for the pastors, words for the pastors. What can I say? Palabras para los pastores, ¿qué puedo decir? I cherish you guys immensely. Los aprecio inmensamente. I might not see you all the time or anything like that, Tal vez no los veo frecuentemente. But just seeing you guys speaking the word of the Lord, it touches my heart every time. Cuando los veo hablar de la palabra de Dios, toca mi corazón cada vez. I'm so grateful to have mentors, to have people I can turn to, you know, whenever I need a moment of, you know, counsel, a moment of wisdom. Me estoy tan afortunada de tener a alguien a quien acudir cuando tengo necesidad de una palabra de sabiduría, una palabra de consejo. God utilizes your lives to touch every single person in this church and, you know, in the future, the whole world. Dios usa sus vidas para tocar a cada uno de nosotros como congregación de Centro de Vida y a todo el mundo. So I just want you guys to know I appreciate you guys' lives and to keep doing what God has established you to do in this world. Quiero que sepan que los aprecio mucho y que les digo que siguen y continúan porque Dios tiene más.